This is still morning, yes. Good morning, everyone. We're about to embark on our third hearing and last one this morning. This hearing was requested by the longest list of civil society we have ever seen, 2 full pages. But we're very happy to see you and to listen to you. And the hearing is about the use of hydraulic fracturing, which is fracking, and violations of the human rights of communities and defenders of environmental and land rights in the Americas. Right up your street, Soledad. The purpose of the hearing is to present detailed information to us at the Inter-American Commission on the impact that fracking has on human rights in Latin America, as well as the real and potential risks posed by this activity. We are very happy to hear from you, and you will have 20 minutes for your initial submission. Thank you very much. Please start. Un saludo a la honorable comisión. Could you identify yourself as you speak? Okay, thank you. My name is Liliana Ávila, and I'm soy de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Mis colegas se van a presentar a medida que empiecen su intervención. Un saludo a la honorable comisión interamericana de derechos humanos. Comparecemos a esta audiencia, como ya lo dijo, más de 126 organizaciones de 11 países de América Latina, para advertir sobre los impactos actuales y potenciales de la técnica de fractura hidráulica para la extracción convencional de hidrocarburos y sus impactos en derechos humanos y ambiente. Nuestra presentación la vamos a dividir en 3 partes. En un primer momento explicaremos científicamente la técnica, segundo, sus impactos actuales y potenciales, y finalmente haremos la presentación de nuestras recomendaciones. Le doy la palabra a Roberto Ochandio, ex trabajador petrolero y geógrafo. Buenos días. El petróleo convencional se está acabando gradualmente en todo el mundo. Ante esa eventualidad, la alternativa es extraer petróleo no convencional, el cual se encuentra alojado en una roca que es prácticamente impermeable. Para extraer el petróleo es necesario romper la roca, creando grietas que permitan fluir el hidrocarburo hacia el pozo, y para ese motivo se usa la técnica denominada fracking o fractura hidráulica. El fracking consiste en inyectar un gran volumen de agua a alta presión para romper la roca como si fuera un cristal en la mayor extensión posible. El fluido del fracking transporta arena en suspensión, lo cual permite mantener abiertas las grietas así abiertas para que pueda fluir el hidrocarburo. La técnica moderna se basa en construir un pozo vertical central desde donde nacen pozos horizontales de unos 3.000 metros de longitud en distintas direcciones. Con ello se expone la mayor cantidad de roca a los efectos de la fractura hidráulica, maximizando así la producción del pozo. Una vez finalizada la fractura, el paso siguiente es purgar el pozo. Esto consiste en ventear al aire o quemar en superficie los primeros gases que salen del pozo, eliminando así las primeras impurezas. La producción arrastra consigo no solo gran parte del fluido inyectado que transporta químicos y arena hacia la superficie, sino también gases de distinto tipo y materiales compuestos que estaban enterrados a gran profundidad durante millones de años. Esos compuestos, aparte de los productos químicos usados para el fracking, incluyen sales, metales pesados, isótopos radioactivos, compuestos volátiles orgánicos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y los gases conocidos como BTEX, benceno, etilbenceno, tolueno, xileno. Lamentablemente, la industria no declara todos los productos que se usan o se generan durante el proceso de fractura, y eso dificulta enormemente la tarea de identificar los daños ocasionados por estos productos. También se ha demostrado un incremento en los movimientos sísmicos originados cuando se inyectan los fluidos de desecho, los grandes volúmenes de fluidos de desecho en pozos sumideros.
La práctica de fracking moderna se basa en un uso intensivo y creciente de agua, y a lo cual genera también a su vez un gran volumen de fluidos de desecho. Como ejemplo, en el yacimiento Eagle Ford de Texas, del sur de Texas, se están usando actualmente como promedio unos 42 millones y medio de litros de agua en cada operación de fractura, como promedio. Eso es un aumento del 770% sobre el consumo que había 5 años antes. Al mismo tiempo, la generación de fluidos de desecho aumentó un 1.440%, y en cada pozo de gas se produce como promedio unos 20.700.000 litros de agua. Pero no solo el agua resulta afectada por estas operaciones. Se ha demostrado un incremento en la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire con metano y gases contaminantes como resultado del venteo de gases, pérdidas en cañerías, equipos, conexiones y pérdidas, emisiones fugitivas en pozos que tienen la integridad estructural comprometida, que son fallas de la cementación o de las cañerías. Finalmente, el fracking es una técnica experimental al aire libre. Se desconoce la composición química de muchas de las sustancias empleadas, sus efectos combinados o sinérgicos, el alcance de los riesgos reales y potenciales, la efectividad de las medidas para mitigar los riesgos y la capacidad de los estados para monitorear y controlar esta actividad. A continuación, Liliana Ávila, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Pese al carácter experimental de la técnica, el fracking avanza en América Latina como una actividad a ciegas. En Latinoamérica existen más de 5.000 pozos de fracking. En Argentina, aproximadamente 2.000 pozos. En Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en Isla de Tierra del Fuego. En México, el número de pozos de fracking supera los 3.350, aunque no se conoce con certeza el número real de pozos, dadas las dificultades de acceso a información. Por su parte, en Brasil y Colombia se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia se ha comenzado la prospección y los estudios de muestras de yacimientos no convencionales. En los últimos años, el sistema americano ha avanzado en la consolidación de un marco jurídico de protección sobre derechos humanos y ambiente, que reconoce el ambiente como un derecho fundamental, indispensable para la existencia humana, del que depende además el disfrute de otros derechos como la vida, la integridad, la salud, la información y la participación. También ha desarrollado un enriquecido marco de protección a los pueblos indígenas y a las mujeres. 14 países de la región suscribieron el Acuerdo de Escazú y hace pocos días el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la Declaración sobre Derechos de los Campesinos. Todo este marco jurídico de protección puede verse ampliamente desafiado por el avance del fracking. Esta técnica se extiende en áreas habitadas por comunidades indígenas y campesinas, zonas urbanas e incluso áreas naturales protegidas. En su mayor parte, se ha realizado sin informar ni consultar adecuadamente a la población afectada. El fracking puede tener impactos devastadores para el ambiente, pues provoca la contaminación de aguas, suelos y aire. Aumenta la emisión de gases de efecto invernadero, como el metano, y genera impactos en cambio climático. En relación con el derecho al agua, está compitiendo con los usos para el consumo humano, la agricultura, la crianza de ganado y otros usos prioritarios para las comunidades, afectando gravemente el entorno y en muchos casos provocando el desplazamiento forzado de comunidades. Dado que se está desarrollando en territorios y comunidades indígenas y rurales, su desarrollo está atentando contra la supervivencia cultural de estos pueblos. Los impactos provocados por el fracking, si bien son padecidos por hombres y mujeres de todas las edades, podrían tener mayores impactos en las mujeres en edad reproductiva y en razón de los roles asignados socialmente. En el ámbito rural, las mujeres son las que por lo general se encargan de conseguir el agua para sus hogares. La escasez de agua, así como la existencia de nuevas enfermedades dentro de los grupos familiares, puede sumar una carga extra y desproporcionada para las mujeres que extienda la brecha de desigualdad ya existente. La presencia
masculina al desarrollo de esta técnica está provocando el incremento de violencias contra las mujeres. El avance de esta técnica se está realizando en medio de profundas debilidades institucionales para la inspección, vigilancia y control. Los gobiernos promueven esta técnica sin que exista evidencia que demuestre su inocuidad y sin la aplicación del principio de precaución. Finalmente, la forma en que se está proyectando esta actividad está generando tensiones sociales. Las resistencias locales al fracking han derivado en agresiones y criminalización de defensores y defensoras ambientales. Señores comisionados, en suma, el fracking está generando una atmósfera de desprotección que es común a todos los lugares en donde se implementa, que puede derivar en múltiples violaciones a derechos humanos, un aumento del poder corporativo y el correlativo debilitamiento del Estado de Derecho del continente. Doy la palabra a Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Frente al Fracking y quien vive en una de las regiones más afectadas por esta técnica. Buenos días, señoras y señores comisionados. De la mano de los impactos ambientales del fracking, principalmente en el aire y el agua, existe una variedad de estudios académicos independientes que documentan diversos daños a la salud de las personas y comunidades afectadas por esta técnica. Entre estos daños encontramos la contaminación de aguas subterráneas, resultando en problemas gastrointestinales, respiratorios y cutáneos. Contaminación de arroyos por residuos de plantas de tratamiento de aguas de fracking, que incluyen radio, bario, estroncio y cloruros, además de compuestos cancerígenos e interruptores endocrinos. Contaminación de aguas subterráneas por benceno, tolueno, etanol, metanol y metales pesados. Al menos 100 de los compuestos químicos empleados en esta técnica pueden tener efectos hormonales en el ser humano y 12 de ellos pueden tener alterar funciones sexuales reproductivas, anomalías genitales e incluso provocar diabetes y algunos tipos de cáncer. Incremento de enfermedades y mortalidad entre los trabajadores que realizan esta técnica por la exposición a sustancias tóxicas. Daños psicológicos en las poblaciones cercanas a los pozos de fracking por el miedo a fugas, derrames, explosiones y otros riesgos relacionados a la técnica. Existe evidencia que relaciona la cercanía de comunidades o personas a operaciones de fracking con casos de embarazos de alto riesgo, nacimientos con bajo peso y con defectos congénitos, con un incremento en la incidencia de deficiencias cardíacas congénitas. Por otra parte, los fluidos de desecho del fracking poseen altos niveles de plomo, cromo y arsénico. Pueden contener además elementos radioactivos como el radio 226, que puede emitir radiaciones durante por lo menos 1.600 años, lo que implica que los daños de una posible contaminación radioactiva podrían afectar a más de 23 generaciones en el futuro. La exposición al radio 226 puede ocasionar cáncer de huesos, siendo las niñas, niños y bebés en gestación las personas más vulnerables a sus efectos. Persiste un esfuerzo de organizaciones, defensores y científicos por seguir profundizando en las diferentes afectaciones que en este rubro genera la fractura hidráulica. Seguramente en los siguientes años habrá todavía mayor documentación de impactos a la salud, pero no debería esperarse más, sino actuar con un enfoque preventivo. El fracking tiene un impacto grave tanto en la contaminación del agua como en la posibilidad de acceso, pues compite con el uso para el consumo humano y las actividades de subsistencia de las comunidades. Por ejemplo, en la región indígena de la Huasteca en México, de donde yo vengo, se han perforado más de 3.000 pozos que han empleado esta técnica para la extracción de hidrocarburos no convencionales desde que en el 2006 se reactivó a gran escala el megaproyecto petrolero Paleocanal de Chicontepec. El desarrollo de esta actividad ha provocado que varias asambleas campesinas se opongan, denunciando afectaciones en parcelas de numerosos poblados y sus cuerpos de agua. En el municipio de Papantla, Veracruz, donde yo vivo, que de acuerdo a solicitudes de acceso a la información, es el municipio en México con mayor número de pozos de fracking y donde la población pertenece mayoritariamente al pueblo indígena Totonaco, esta técnica de explotación ha provocado daños como el desvío de manantiales y el desecamiento de pozos artesianos, con lo que muchas comunidades perdieron sus fuentes de agua y han visto comprometida su salud y deterioradas sus condiciones de vida.
Le doy la palabra a Santiago Cané, abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina. Buenos días. Esta intervención debía realizarla Gabriel Cherqui, vocero de una comunidad mapuche de Neuquén, quien no pudo asistir porque para llegar aquí es necesario un visado y viviendo él a más de 1000 kilómetros de donde se tramita en Argentina, no pudo acceder a la Embajada de Estados Unidos en los tiempos y las formas que se exigen. Dicho eso, los impactos negativos del fracking en nuestros territorios son demasiados. En las operaciones de Loma Campana, al interior del territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe, ante los bajos parámetros de seguridad se provocan derrames, incendios, venteos de gas no autorizados y accidentes en el traslado de desechos. En 2013 se incendió un pozo de gas de arenas compactas en Plotier, Neuquén, que duró 5 días, y en Allen, Río Negro, explotó un pozo de arenas compactas en 2014. También en 2014, en Loma Campana, hubo una fuga de gas que obligó a frenar todas las operaciones en el área. Tampoco se respetan las condiciones de seguridad de los trabajadores, produciendo innumerables accidentes y enfermedades como silicosis y aneuploidía por la exposición a arenas silíceas y a bencenos, y ya se produjo la muerte de 2 de ellos en accidentes. En 2 ocasiones se extraviaron pastillas radiactivas utilizadas en la exploración dentro de pozos que fueron abandonados tras los accidentes. Se vienen multiplicando los desechos de la explotación no convencional en basureros petroleros, además de derrames y accidentes en el traslado. Se han constatado en Neuquén, mediante estudio, las afectaciones al ambiente y a la salud ya descriptos vinculados al fracking. También se vulneran derechos de comunidades originarias al incumplir la consulta previa obligatoria cuando se afectan sus territorios. El gobierno genera condiciones para negarles el reconocimiento como pueblos originarios y a partir de allí les niegan el derecho a sus territorios. De esa forma logran el acceso a las tierras en las cuales utilizan el fracking sin permiso de las comunidades, desalojando mediante la fuerza pública y desplazando forzosamente a quienes viven en el lugar. Se viola también el derecho de participación ciudadana y el derecho de acceso a la información. Casi no se realizan evaluaciones de impacto ambiental y cuando se realizan son meras formalidades condicionadas por el gobierno. Se producen hechos de violencia contra quienes defienden el ambiente y sus derechos, tanto física como institucionalmente. Represiones, quemas de casas, amenazas, causas penales sin fundamento, criminalización de la protesta social, con el objetivo de intimidar para que se abandone la resistencia a estos proyectos. Se generan causas penales contra los líderes de las comunidades que se oponen al desarrollo del fracking. Esta criminalización llega hasta una campaña mediática institucional por la que se busca instalar que las comunidades mapuches integran un grupo terrorista. Un caso paradigmático es el juicio seguido contra Relmu Ñancu, mujer de una comunidad que participó en la resistencia a un desalojo y es procesada por tentativa de homicidio. Paso la palabra a Doris Estela Gutiérrez, presidenta de Cordatec e integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Muy buenos días. De acuerdo al informe de organizaciones internacionales, existe un alto riesgo para el activismo ambiental. En América Latina presenta la tasa más alta de asesinatos de defensores del agua y del territorio. En el 2007, según Global Wines, 96 activistas en Brasil, Colombia y México fueron asesinados. En San Martín Cesar y en otras regiones de Colombia nos hemos opuesto pacíficamente al desarrollo del fracking. Y en nuestros derechos fundamentales se han visto violentados lo que se expresa en represión y agresión por parte de la fuerza pública, atentados contra líderes y amenazas contra sus vidas y sus familias, estigmatización y persecución de las autoridades locales y de la misma industria, la muerte de activistas en extrañas circunstancias. Por estos hechos, las investigaciones no han arrojado ningún avance. En esta región tan conflictiva como la nuestra, el fracking profundiza los conflictos socioambientales y pondrá en riesgo la vida y la integridad de los activistas que nos oponemos a los grandes intereses económicos que además cuentan con el respaldo político militar del Estado. En Colombia también se han vulnerado el derecho a la información y a la participación de las comunidades. Sin habernos consultado previamente, amplios territorios de nuestro país fueron entregados a empresas petroleras.
Las comunidades hemos promovido consultas populares como mecanismo de participación democrática y hemos votado contra las actividades mineras y petroleras en 9 municipios donde se han realizado consultas. Los resultados de estas votaciones han concluido que el 97% de los ciudadanos se oponen a los proyectos extractivos y pese a esto, el Gobierno Nacional ha desconocido estos resultados. Venimos en representación de familias y campesinos y pescadores que durante años han sobrevivido labrando y cultivando su alimento. No queremos ser desplazados de nuestros territorios, ni perder nuestras costumbres para ahora ser empleadores de empresas petroleras y convertirnos en algo que no somos ni nunca lo hemos sido. A pesar de todo, no perdemos la esperanza. Estamos hoy en Boulder, uno de los cientos de municipios de Estados Unidos que se ha declarado libre de fracking. En nuestro continente, las prohibiciones del fracking han venido avanzando a nivel municipal y provincial. En Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, incluso en Uruguay, existe una moratoria nacional ante esta técnica. En 18 países de Europa y Oceanía se han aplicado el principio de precaución a diferentes niveles para prohibir o restringir el fracking en sus territorios. Mujeres y hombres de América Latina tenemos derecho a vivir sin los riesgos y peligros que nos traerán el fracking. Con la venida de la comisión, quisiera pedir un minuto más para nuestras peticiones. Muchas gracias. El avance a ciegas del fracking no solo fractura la roca. A su paso, fractura irremediablemente individuos, comunidades y ecosistemas. Por esta razón, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana que inste a los estados que adopten medidas para prevenir las violaciones a derechos humanos provocadas por esta técnica, conforme a los estándares desarrollados por la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre medio ambiente y derechos humanos y, en consecuencia, que den aplicación al principio de precaución frente al posible frente a los posibles daños ambientales. A la Relatoría sobre Libertad de Expresión, que inste a los estados a generar información pública, veraz e imparcial, basada en evidencia científica sobre las características, procesos, componentes e impactos de la técnica. A la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dar seguimiento a la temática como sus impactos en los derechos económicos, sociales y culturales, para que promueva el desarrollo de nuevos estándares en el contexto de las industrias de hidrocarburos. A la Relatoría sobre Derechos de la Mujer, que atienda las preocupaciones sobre las potenciales afectaciones a la vida de las mujeres, para que esta actividad no aumente los escenarios de violencias en su contra. A la Relatoría sobre Derechos de los Niños, que atienda las consecuencias particulares de esta técnica sobre el desarrollo pleno de los niños y niñas y adolescentes. A la Relatoría sobre Pueblos Indígenas, que dé seguimiento a la preocupación de los impactos en los territorios y vele por el cumplimiento de los estándares desarrollados para su protección. A la Relatoría sobre Defensores y Defensoras, dar seguimiento a la situación de agresiones e impulsar la implementación de medidas cautelares para líderes en riesgo por la defensa de los territorios. Finalmente, a las relatoras de los diversos países en donde el avance o la amenaza del fracking es inminente, hacer un seguimiento a la situación y exhortar a los gobiernos para adoptar todas las medidas para prevenir las violaciones a derechos humanos que esta práctica trae consigo. Muchísimas gracias. Thank you very much. I now invite Commissioner Egurin to see whether he wishes to intervene. Muchas gracias, señora presidenta. Este es un tema sin duda muy importante y novedoso. No conozco mucho de la técnica de fracking, pero alguna vez escuché y todo lo que he escuchado es, como se ha dicho acá, malo y preocupante. Por ello yo quisiera hacer una especie de reflexión y compartir algunas preguntas. Se nos ha explicado ya el efecto, digamos, que la técnica tiene respecto a recursos naturales como el agua, el papel contaminador, el papel también de lo que puede generar a nivel sísmico, la contaminación general que puede generar, etcétera. Se nos ha dicho también que es una técnica todavía un poco experimental,
que genera preocupación. Quisiera saber si esos estudios también científicos, técnicos, que nos llaman a la precaución, ¿qué grado de certeza tienen por las consecuencias que voy a decir? Es decir, creo que una postura... es inevitable hoy en día el desarrollo de industrias extractivas. Prohibirlas es inviable. Pero sí se tiene que plantear su desarrollo en armonía con la protección del ambiente y de los derechos humanos específicos. En ese esquema, yo quisiera saber si ustedes pueden animarse a plantear, ¿ustedes creen que esta es una técnica que debería ser proscrita, tajantemente prohibida en los estados? ¿O es una técnica que, como toda actividad humana que afecta al medio ambiente, algún efecto inevitable genera, pero puede verse maneras de controlar, de establecer algún tipo de paliativos para su uso en armonía con el ambiente y los derechos humanos? Creo que es un punto central porque, bueno, se ha referido varios países, Argentina, Chile, México, avances o estudios en Brasil, Colombia, Bolivia. Me pareció escuchar que en cuanto a Estados Unidos hay una cierta moratoria. Me gustaría saber cómo es en Estados Unidos. Eso es un tema interesante también porque a veces acá hay prácticas que se prohíben para proteger a su gente, pero no para proteger a la nuestra. Entonces, en ese sentido sí me gustaría saber algo. Y una cosa más que quiero compartir con ustedes, y es una especie de angustia, impotencia, porque se decía que nosotros como comisión tomemos en cuenta estos efectos graves, riesgosos, que genera la técnica y que pudiéramos tomarlo en cuenta respecto a medidas cautelares. La tendencia, no sé si decirle doctrina, pero la tendencia actual difundida en la Comisión Interamericana es que el uso de medidas cautelares no se considera idóneo cuando, por ejemplo, tendría que darse un nivel de análisis de fondo o de discusión sobre si en un proyecto concreto pudieran o no estarse afectando derechos. Eso quiere decir que vía una cautelar difícilmente, no estoy adelantando una opinión, estoy haciendo un comentario, difícilmente sería factible una cautelar que disponga que ese proyecto no puede ejecutarse y se suspenda por los daños que genera el ambiente, a menos que tengamos suficientes evidencias del carácter per se dañino a los derechos humanos y al ambiente de la técnica. No sé si he sido claro, pero es algo que quería compartir. Gracias, Presidente. I now invite my sister commissioner Flavia to intervene. Thank you so much, Ms. President. Me gustaría agradecer, ¿no?, a expresar mi gratitud, mi reconocimiento. Aprendí mucho porque no tenía, cuando leí sobre la audiencia, no tenía idea en realidad. Entonces fue muy importante pedagógicamente aclarar la técnica con toda la expertise y después el efecto, el impacto en el campo de los derechos humanos. Yo me quedé muy impresionada con la existencia de más de 5.000 pozos en la América Latina, en los países que mi colega, el comisionado Francisco, ¿no?, destaca: México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile. Y también me quedé muy perplexa, muy, muy impresionada con los riesgos, no solamente ambientales, más la salud. Riesgos ambientales que no conocen frontera de tiempo y espacio, porque son transnacionales y pueden impactar, como aprendí hoy, 23 generaciones. Esto es difícil imaginar, ¿no? 23 generaciones impactadas aún con esta técnica. Y sobre todo, niños, niñas y mujeres en edad reproductiva. Entonces, me parece, en la misma línea de mi colega, sería muy importante para la comisión tener documentado, ¿no?, el grado, la evidencia de violación a los derechos humanos. Porque, claro, si tenemos la documentación,
con las estadísticas, o que nuestra presidenta siempre enfatiza, datos desagregados con la perspectiva de género y de los pueblos campesinos, indígenas, los más afectados. Porque con este diagnóstico, con la agenda que nuestra querida relatora Desca, Redesca, Soledad, está a impulsar, que para nosotros es muy importante, empresas y derechos humanos, ahí sí tenemos la base contextual, sólida, consistente, para demandar principio de la prevención, de la precaución, quizá de la mitigación de los daños, teniendo en cuenta los estándares, incluso de la opinión consultiva de la Corte, sobre medio ambiente y derechos humanos. Entonces, me parece muy importante la documentación y además conocer desde la perspectiva comparada. Mi pregunta es, en nuestra región de las Américas, solamente hay moratoria en algunas ciudades de Estados Unidos. ¿Cuál fue el proceso que generó las moratorias? O sea, conocer este campo, porque, claro, demanda concientización, acceso a la información ambiental y los principios de precaución y de prevención y mitigación de los daños. Entonces, para mí sería muy interesante conocer la perspectiva comparada. En nuestra región, 35 países, ¿no?, de la OEA, solamente Estados Unidos, en algunos sitios como Denver. ¿Y por qué? ¿Cómo se fue? Porque estas son prácticas exitosas que pueden inspirar otros movimientos, ¿no? Porque ahí hubo una política pública de moratoria, de rechazo, basada en evidencias científicas, estudios. Entonces, muchas gracias, mi gratitud y este apelo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Thank you. Thank you very much, Commissioner Fabi. I now invite the special rapporteur of DESCA to intervene. I know you will take a little time. Muchas gracias. Touch. You mustn't touch. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a las 126 organizaciones solicitantes de esta audiencia, que vienen además insistiendo con esta petición desde hace tiempo, y solo el número de organizaciones ya da cuenta de la preocupación que existe en los movimientos y sociedad civil de nuestra región ante esta técnica que como bien nos señalaban, se está extendiendo en tantos países. Quiero también agradecer muchísimo y reconocer a la Comisión por poner este tema en su agenda de este periodo de sesiones con tantas solicitudes como se han recibido. Eso da cuenta del interés, de la importancia que la Comisión cada vez más está dando a las cuestiones que hacen al derecho al ambiente en su conexión con todos los derechos humanos. Se ha señalado muy bien por su parte, agradeciendo sobre todo las informaciones de carácter técnico que nos acercan, porque este es un tema de una extrema complejidad técnica, como también lo han puesto de manifiesto el comisionado y la comisionada en sus intervenciones, y necesitamos más información. También esto pone de relieve la importancia de la interdisciplinariedad al momento de abordar todos los temas de derechos humanos, pero muy especialmente los temas que hacen al ambiente. Y se ha señalado muy bien por su parte cómo el avance de esta técnica del fraccionamiento hidráulico en nuestra región debe ser motivo de preocupación tanto para la relatoría y el mandato a mi cargo, por las razones que ahora voy a explicar, como de otros mandatos de la Comisión con los que estoy segura que vamos a trabajar también en conjunto en monitorear la cuestión. ¿Por qué es tan importante esta temática para el mandato que tengo a cargo? Porque en la agenda estratégica están involucrados el derecho al agua, está involucrado el derecho, por supuesto, las implicaciones ambientales que hacen al agua, al aire, al suelo, a los ecosistemas que ustedes han señalado, podría tener un grave impacto esta técnica, al cambio climático, y ustedes hablaron de que la técnica puede aumentar los gases de efecto invernadero, a la salud,
y por supuesto, como señalaba la comisionada Piovesana, a un mandato recibido por la Relatoría de la Comisión en el sentido de avanzar en estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos. Es a esto en concreto que me quiero también referir al pedirles más información, como ya se hizo también por la comisionada Piovesan, sobre los posibles impactos extraterritoriales de la técnica y también sobre cuál es, en el contexto también positivo que tenemos en el continente con la adopción del Acuerdo de Escazú, los efectos positivos que puede tener promover también desde la Comisión la firma y la ratificación del Acuerdo de Escazú, que hace tanto al acceso a la información en temas ambientales como a la adecuada protección de los defensores y defensoras de la tierra, del ambiente, de los territorios. Y algo muy, muy concreto también, se habló de la necesidad de que se adopte un enfoque preventivo. Sería muy útil para la Comisión y este mandato escuchar más de su parte en qué podría consistir desde la Comisión la promoción de ese enfoque preventivo en línea con la innovación tan, tan positiva y necesaria que hace la Opinión Consultiva 23 de traer los principios del derecho internacional del medio ambiente, el principio precautorio también al conocimiento del sistema interamericano. Y finalmente yo les entendí que esa moratoria se había impulsado también por un país de la región, que es Uruguay. Si nos pueden informar de ese proceso y también de esos otros que se señalaron en Asia y Oceanía, si entendí bien, en los países de Asia y Oceanía, ¿qué ha llevado a esos países? Como también le preguntaba la comisionada Piovesan, porque creo que eso puede formar parte de ese enfoque preventivo en líneas de buenas prácticas que podemos promover desde la Comisión. Muchas gracias. I'm checking again, Marisol. Okay. Okay. No. you don't want to give me freedom of speech. I just wish to comment, make a couple of comments and things. I had watched a documentary on fracking, and it scared the life out of me. In fact, it mentioned all some other dangers, which I'm not sure that you mentioned. One is that it sort of makes the rock bed insecure, and also the fact of the waste waters can affect food cultivation, and in that way adversely affect the health of persons who eat the food that's been grown in these areas that these wastewaters go to. And of course the air itself, which is contaminated, because a fundamental human right is to a clean and healthy environment. And surely these acts of fracking is contrary to that, a clear violation of that. I am very grateful that this came up, because after I watched the documentary, I hoped that a group would bring it, but I didn't realize it would be such a large group, which is good, because it shows the number of civil society groups who have been studying this and taking it very seriously. I adopt what my colleagues have said. And I would add, in relation to Uruguay, Soledad, that we can request information from Uruguay ourselves in that regard. And I think it is the Commission itself should, having heard from you, also take on some of the responsibility to get information about this act, which seems to be so destructive in so many ways. Human beings, we tend to go in and do things when we do not know what the consequences will be. And from what your report has indicated, the consequences are dire to not only the land itself, but also to the two human persons who occupy these lands. And in various particulars. My brother commissioner has stated about whether his doubt as to whether one can grant precautionary measures.
I am a common law lawyer. I think differently from a code civil lawyer. So I think you should apply and let the commission consider the matters. Yeah. Of course, with sufficient evidence as to the harm which is being caused. Because we have, the applications have come to the system when lands have been contaminated by the waste of petroleum companies and so on. In your country, especially, in our jurisprudence, it is there. So we make your applications. Let us build a jurisprudence in this matter and see what we can then do in order to warn humanity to the dangers and maybe even, as you say, contain it. So it would be good if that happens. I think I'll stop there because the effects on women, I don't want to start on that. It will just set me off. So with that now, we invite you to... 10 minutes? Yes, to respond in 10 minutes. Well, there are many questions. The longest response that has been had this morning. There are many questions in the air, and probably we don't have enough time to answer all of them, but I will try to be brief on that. So you send us in writing. And, oh. So you send us in writing. Perdón. Hay muchas preguntas para responder. Digamos, por suerte, hay una multitud de documentación, estudios universitarios, profesionales, independientes, que demuestran los riesgos, los problemas que causa el fracking, y que son la base de muchos estudios. Entre ellos, se usaron, por ejemplo, el compendio creado por Physicians for Social Responsibility de New York. Es un compendio que incluye 1.124 referencias a estudios independientes. Esto se usó para prohibir el fracking en el estado de New York. Es decir, hay suficiente un volumen de estudios que nos da fuerza para oponernos a lo que es en este momento el fracking. Pero volviendo un poquitito atrás a... ¿qué es lo que origina este fracking? ¿Cómo nace este fracking? O, si se quiere, ¿por qué motivo nosotros nos oponemos o cómo es que llega a ser la realidad que es hoy en día el fracking? Hay que tener en cuenta que el fracking comienza en la escala masiva acá en los Estados Unidos solamente después que el Congreso aprobó la enmienda Halliburton. La enmienda Halliburton exceptúa a las compañías petroleras de toda responsabilidad por la contaminación del aire, el agua, de problemas ocasionados con el transporte interestatal de productos químicos. Es decir, le liberó a las compañías petroleras de todo tipo de responsabilidad. Si no hubiera sido ese el caso, hoy en día el fracking no estaría instalado, porque los costos asociados a la contaminación, a las enfermedades, a los desastres ambientales, no podrían ser absorbidos por la industria petrolera, que, entre paréntesis, es una industria deficitaria. En los últimos 11 años, la industria del fracking acá en los Estados Unidos perdió 280 billones de dólares. En cantidades latinoamericanas serían 280 mil millones de dólares en 11 años. En cuanto a moratorias, hay moratorias en todas partes, pero cada región tiene sus modos, sus maneras distintas de expresarse. Yo puedo hablar del caso de Argentina. En Argentina son en general las asambleas populares las que contribuyen a educar a la gente para que la gente entienda cuál es la realidad del proceso, los riesgos que se cubren, y han ido prohibiendo, empujando a los concejales de cada ciudad para que ellas actúen y prohíban el fracking en sus áreas de incumbencia. En Estados Unidos el procedimiento posiblemente sea un poco distinto, pero en un momento habían más de 400 ciudades que habían prohibido o tenían moratorias con el fracking acá en Estados Unidos. Además, el estado de Nueva York es el más reciente, creo que es Vermont, el otro estado donde también se prohibió el fracking. En Canadá hay 3 estados también que lo prohibieron. En Australia, creo que son los Northern Territories también que han prohibido el fracking por varios problemas. Uno por las consecuencias que tiene y otro por el consumo elevado de agua que hace en regiones demasiado secas. Hay regiones donde implementar el fracking
En cuanto al consumo de agua, no es tan peligroso. Yo podría mencionar, por ejemplo, el estado, la provincia de Neuquén, en Argentina, donde está Vaca Muerta. Ellos tienen mucha agua y en cuanto al uso de agua, no es un gran problema. Pero hay lugares como Mendoza, en Argentina, donde se está queriendo implementar, el norte de México, sin ir más lejos, donde son zonas extremadamente secas y que estos que usan recursos escasos que actualmente se usan para alimentar a la población, para sostener con recursos de agua y comida a la población de la zona. Hay distintas técnicas, distintas metodologías, dependiendo de las regiones, no se podría generalizar. En todos los casos, lo que es un común denominador es que se avanza sin informar a la población, sin permitir que la población se exprese, y en muchos casos, como en la Argentina, en ocasión del acuerdo YPF-Chevron que implementó el fracking en la Argentina, se avanzó a fuerza de balas, se valió a la población que se estaba manifestando. Y los diputados en su momento aprobaron los acuerdos firmados con Chevron a sobrecerrado, sin leer los términos del acuerdo. Es más, some emergency alert on my phone. Yeah, but it's so silent. En el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay, lo conozco porque estuve bastante relacionado con el avance de los pozos exploratorios que están en este momento. ¿También tu teléfono? Es una alarma. Oh, no. Una alarma del fracking. Ah. Que ya no quieren que hablamos sobre el fracking. Claro. Hay intereses fuertes hablando detrás del fracking. Hablando de imposibilitar la participación, ¿no? Sí. Sorry. Sí. Bueno, en el caso de Uruguay lo conozco, se avanzó, se adjudicó la exploración de 4 pozos de exploratorios a una compañía australiana, Petrel, de Australia. Esta compañía no tiene experiencia en pozos de esta naturaleza y ha creado un sinfín de problemas. El problema acá es que al público uruguayo, en español, la compañía informa que están buscando petróleo convencional. En la página inglés de esta misma compañía se informa a los inversores que se busca petróleo no convencional. Es decir, a un público le dicen una versión, a otro público le dicen otra versión. Es decir, se esconde la realidad detrás de versiones que no tienen sentido. Con el agravante que para poder explotar el petróleo, si lo hubiera, el petróleo no convencional de Uruguay, hay que atravesar el acuífero guaraní, el segundo acuífero más grande del mundo, y que en este momento, durante la perforación de pozos exploratorios, ya está contaminado. Es decir, estamos contaminando recursos irreemplazables en un momento que el mundo se está quedando seco, ¿no es cierto?, para proveer un recurso que podríamos pensar en alternativas. Le voy a dar la palabra a mi compañero, que también tiene algo para opinar. Gracias por sus intervenciones, muy interesantes. Me quiero detener en principio en la pregunta que hace el comisionado respecto a si queremos que se prohíba el fracking. Lo que queremos es la misma protección que se da en otros países a sus poblaciones, en países más desarrollados en general. Porque si bien no es posible prohibir todas las industrias extractivas, tampoco es posible sostenerlas cuando implica poner en riesgo la salud y la vida de nuestros pueblos. Porque las zonas, las áreas donde se realiza el fracking en todos los lugares del mundo se convierten en zonas de sacrificio, donde la vida humana no es posible. Así le denominan tanto los gobiernos como las empresas que se dedican a esto. Entonces, la prohibición es un objetivo de máxima que no es necesariamente el único. También está la posibilidad de realizar moratorias o de establecer requisitos ambientales y para la salud que generen que estos impactos no se provoquen. Dicho eso, por ejemplo, en la Unión Europea en 2014 se produjo una recomendación de la Unión Europea hacia sus países por los problemas que implicaba el fracking, que derivó en la prohibición o moratoria de varios países europeos, y en otros establecieron requisitos tan elevados que significan que no se puede realizar, porque para cumplir los requisitos ambientales esta técnica no es posible hacerla. Y de hecho son esas empresas europeas que no lo pueden realizar en sus territorios las que vienen y los desarrollan en los nuestros. Entonces, si bien no es posible prohibir las industrias extractivas, no es posible tampoco hacerlo cuando implica sacrificar a nuestros pueblos.
Bien. Respecto de los procesos de moratoria, me parece que el compañero ya habló bastante, así que les voy a dar la palabra para que continúen. Yo quisiera referirme un poco sobre la evidencia científica que hay al respecto. Evidentemente es una técnica muy joven, esta técnica del fracturamiento hidráulico, y esto ha implicado que la evidencia científica avance igualmente pues, al paso que ha ido avanzando la técnica, ¿no? Sin embargo, pues hay una acumulación bastante grande de las evidencias de todos los daños que puede provocar esta técnica. Actualmente, los científicos, médicos, hay agrupaciones de científicos comprometidos que están robusteciendo las evidencias, ¿no? Evidentemente, se tiene que esperar para ver los efectos a largo plazo que puede provocar esta técnica, pero no queremos esperar a ver esos efectos. Creemos que hoy en día, aún con lo joven que es la técnica, ya tenemos suficientes evidencias para demostrar que por mucho esta técnica viola un montón de derechos humanos y que pone en riesgo la vida de las poblaciones actuales y de las futuras generaciones. Entonces, no quisiéramos generar más evidencia científica sobre esta técnica, quisiéramos que se frene. Yo quisiera en primera medida ofrecer toda la ayuda técnica desde la Alianza Latinoamericana frente al fracking. Nosotros proyectamos un informe que se los vamos a entregar, pero también haremos seguro otro con todas las preguntas que tan interesantes salieron. Quisiera referirme rápidamente a un poco la reflexión que salió relacionada con las medidas cautelares, porque desde nuestra perspectiva la opinión consultiva de la Corte sí abre nuevos horizontes para que la Comisión y la Corte misma valore sus procedimientos de medidas cautelares y provisionales. Reconoce el ambiente como un derecho fundamental e indispensable para la existencia humana, pero además habla de una dimensión individual y colectiva del mismo, y en su carácter colectivo habla además de futuras generaciones. Incorpora la obligación de los estados de implementar el principio de precaución y además pues con esta técnica, con los efectos reales y evidentes y actuales, pues claramente sí creo que es muy valioso que la Comisión valore el mecanismo de análisis de urgencia e inmediatez para analizar este tipo de casos. Nosotros desde AIDA hemos realizado un informe sobre el principio de precaución como herramienta jurídica de protección que también ponemos a disposición de la Comisión para que avance en ese debate tan interesante. Yo cierro entonces para darle la palabra a la última. Una cosa, porque pregunta sobre el acuerdo de Escazú, realmente algo que nos estábamos olvidando, realmente es algo muy importante para nuestros países. Creo que si la Comisión lo tiene en cuenta, si lo menciona en sus recomendaciones, si pide a los países que se aplique, va a ser muy importante para el acceso a la información, que es una de las cuestiones que nos está complicando, el robustecimiento de la participación ciudadana, que en nuestros países suele ser una mera formalidad, así como el acceso a la justicia, que se hace muy cara y muy difícil en cuestiones ambientales. Por lo tanto, me parece que el apoyo y el seguimiento de ese acuerdo por parte de la Comisión va a ser importante también. Yeah. Thank you very much. The special rapporteur requested 20 seconds. I would like to share with him 10 and 10. Oh, I didn't realize. Un pequeño comentario. Una de las preguntas era a ver qué alternativas teníamos. Hay que tener en cuenta que los petróleos no convencionales, el shale oil, shale gas, estos yacimientos tienen una vida muy corta. Al cabo de 10 años, todos los yacimientos, los de Estados Unidos, que son los que tienen la mayor experiencia, están en declinación. Todos los sweet spots, que son los lugares donde hay una mayor concentración de petróleo no convencional, ya están descubiertos, no hay más de ellos. Esto nos dice que esta es una técnica que una vez que se implementa funciona durante 10, 15 años y después nos deja un tendal de cientos de miles de pozos abandonados sin ningún tipo de control que continúan a perpetuidad contaminando el medio ambiente, emitiendo gases de efecto invernadero. Creo que una alternativa más lógica para el futuro de la humanidad es pensar en reemplazar
por un lado, en reemplazar con energías renovables hasta donde se pueda, que no son la garantía total, por supuesto, y por otro lado, implementar programas oficiales que vengan desde los más altos estatus del gobierno en programas de electrificación rural, programas para conservar energía y de una vez por todas reconocer que la energía no es infinita y que tenemos que ajustarnos un poco el cinturón y pensar en consumir menos. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, se mencionó también un gran avance en el marco de Naciones Unidas que creo que nuestro sistema tiene que reconocer, felicitar e impulsar, y es la adopción de la Declaración de los Derechos de los Campesinos, Campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales, desde la mesa y obviamente desde el mandato por lo que tiene que ver con el mismo. Felicitamos muchísimo esta declaración que también vamos a tomar como propia y, si me permiten, la Relatoría está cumpliendo un año y un mes de trabajo y gracias al apoyo de la Comisión tenemos una agenda estratégica con tres proyectos estratégicos que afecten directamente a esta cuestión y por los que estoy buscando pues muy activamente recursos para poder en todos los mandatos de la Comisión desarrollar estos temas, desarrollar estándares en materia de agua, saneamiento y alimentación, por un lado, desarrollar más estándares en materia de derecho a la salud y el proyecto en el cual tal vez todo lo que ustedes nos traen como información será bien importante tener en cuenta un proyecto sobre el medio ambiente, nuevos estándares a la luz de la opinión consultiva número 23, por supuesto, y cambio climático. Entonces, bueno, con esos esfuerzos también lo quería dejar registrado en esta sesión, que son comunes de toda la comisión, y hacer un llamado a seguir juntando energías para que esos estándares caminen cada vez más rápido en nuestro sistema porque no tenemos tiempo que perder, porque la Pachamama está gritando que la cuidemos más. Gracias. Thank you very much. We're now approaching the end. Just my short closing remarks. That, of course, in line with what you just said, your closing remarks, we really have to try to educate ourselves to stop using these kinds of fuel, which do in fact the waste product, the other side of them, harm our existence and the quality of our lives. And we have the sun is still around and probably will be around when we are long and gone, when even the earth probably is gone, the sun will still be there. Now that is a mass of energy. And perhaps we ought to push for the use of solar power and wind power rather than digging into the foundation on which we stand. For goodness sake, if all this digging we do into the ground one day implodes, what happens to the earth? We don't know. We don't know. So we have to start thinking about it. I'm really grateful that you brought this to our attention. And I'm sure the people of the region would be very grateful to you and that we pursue it as far as we can go. Please submit to us as much information as you can and the evidence of the harm to the health, the bodies, the integrity of the persons, the water, the land, the air that you have in your possession so that we can give the attention that this matter needs to be given. Thank you very much. Thank you to the audience as well for being here. Thanks to the interpreters, thanks to the technicians and the photographers, and most especially our thanks and grateful thanks to you. Thank you. This hearing is at an end.